La Municipalidad de Lima viene desarrollando el Proyecto Especial Paisajístico Río Rímac, elaborado en colaboración constante con diversos actores civiles, privados y gubernamentales. El proyecto es parte de un programa de inversiones y está compuesto por 50 intervenciones que buscan recuperar y poner en valor el río Rímac y su entorno, además de otorgar una mejor calidad de vida a la población residente y usuaria del centro histórico. Los objetivos específicos que tiene el proyecto son 4. Mitigar los riesgos ocasionados por la erosión y las inundaciones. Promover una movilidad urbana sostenible y activa. Devolver al río Rímac su papel como recurso hídrico, histórico, ambiental y paisajístico. Y mejorar la relación del entorno urbano del río Rímac. Se contempla la implementación de más de 30 hectáreas de áreas verdes nuevas para Lima, lo que convertirá a este espacio en un gran pulmón de la ciudad. Parte, el proyecto del Parque Bicentenario Rímac ya cuenta con el visto bueno de la cartera de Cultura y forma parte de la iniciativa del Proyecto Especial Bicentenario de dicho ministerio, como parte de la conmemoración por los 200 años de la independencia del Perú. El Proyecto Especial Paisajístico Río Rímac forma parte del Plan Maestro para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, aprobado mediante la Ordenanza 2194 en diciembre del 2019. Entre los principales beneficios que traerá para la ciudad se encuentra la reducción de la vulnerabilidad en el río y en su entorno, además del aumento sustantivo de áreas verdes y espacios públicos en beneficio de la población. También destaca la mejora en la calidad del agua y el aire, el fomento de la economía de la zona y la mejora de este entorno urbano, contribuyendo al cierre de brechas y la calidad de vida de las vecinas y vecinos del río Rímac. De esta manera, la Municipalidad de Lima avanza a paso firme en el objetivo de recuperar y poner en valor el emblemático río Rímac, corazón de nuestro centro histórico y de la ciudad. Momento en el cual entonces el alcalde Jorge Muñoz y el señor Sergio Díaz, presidente ejecutivo de CAF, firman este convenio, como ustedes han escuchado, trae beneficios ambientales, sociales, turísticos y económicos para Lima y para todos sus ciudadanos. Así que luego de la firma se da el apretón de Sergio Díaz Granados, donde intercambian además los convenios que se acaban de firmar.